como venimos presentando los miércoles, ya lo estamos presentando, aunque sea muy básica. Sí, muy bien.
la presentación en la futura desde el principio de la informática, que bueno, un poco de definiciones, luego hay hardware y software. Y bueno, pues empiezo con la definición. Bueno, ahí pone la informática, pues un ambiente que se encarga de la automatización del manejo de la información. Y el ordenador sería el dispositivo electrónico que utiliza la información, que procesa la información, y a través del cual tenemos los resultados. Decir también que la informática, pues, es una herramienta hoy en día indispensable en cualquier campo, ya sea de, no simplemente una cosa de ciencia, sino que también sería para cualquier cosa. Y bueno, para que entendáis la idea de lo que es un ordenador, pues sería las partes que en las que se estructura el ordenador sería el hardware. Bueno, la parte fundamental del ordenador es todos los bienes tanto ordenadores como cualquier dispositivo electrónico, tiene la placa base. La placa base es una tarjeta de circuitos impresos que sirve como medio de conexión entre el microprocesador, los circuitos electrónicos y las ranuras para conectar las memorias, en este caso RAM, y luego los slots o ranuras para conectar todas las tarjetas de expansión. Como indico más o menos. El procesador, luego hablaré de él, iría situado aquí. Estas ranuras son las ranuras de las memorias de RAM. Aquí arriba estarían las tarjetas de expansión. En este caso la negra sería para la tarjeta gráfica, que por sus características es más diferente de las demás. Aquí irían las conexiones de luz. Digo que todos los ordenadores trabajan con potencias de luz bastante bajas y de ello se encarga el transformador del ordenador. Entonces, no voy a explicar mucho porque actúa como cualquier transformador que da después. Y bueno, esto se ha quedado claro más o menos para que lo comentas. Bueno, el procesador. El procesador, digamos que es como el cerebro del ordenador. Se conoce también como CPU, que significa Unidad Central de Procesamiento. Bueno, no es un chip. Lo que la peculiaridad de este chip es que para que actúe con mayor rapidez, todos los circuitos interiores están hechos de oro, ya que circula la electricidad con más velocidad. Aquí tenéis los dos fabricantes más importantes, son Pentium y, bueno, Intel, Pentium y AMD. Aquí todos los ordenadores, bueno, todos también, aunque hay también Motorola, hay sus procesadores y otras cosas. El procesador es el componente que interpreta las instrucciones y procesa los datos contenidos en los programas del ordenador. El procesador tiene una naturaleza síncrona, que es decir, que está diseñado y opera en función de una señal de sincronización. Esto quiere decir que se puede variar la velocidad del procesador. Se puede aumentar la velocidad del procesador para que el ordenador vaya más rápido, pero tiene el peligro de que se llegue. A mayor velocidad, más de la luz, mayor temperatura y al final se va a acabar. Bueno, esta es la parte más importante del ordenador, ¿no? La segunda parte importante sería la memoria RAM. Bueno, hay otra cosa que la vida, pero es más adelante. La memoria RAM se compone de uno más chips y se utiliza como memoria de trabajo para programas y tipo de memoria temporal. Es decir, que cuando el ordenador está apagado, la memoria está vacía. O sea, es volátil. Y bueno, es donde el ordenador
la mayoría de las enfermedades esto se puede aumentar para que el ordenador vaya más rápido. Como curiosidad, se puso esta foto, que si lo normal es tener 2 GB de RAM, o más o menos, pues aquí tenéis 180 GB. Se van agrupando, pues, paralelamente todas y sería muy bien. Otra de las partes importantes es la tarjeta gráfica. La tarjeta es una tarjeta de expansión encargada de procesar los datos provenientes de la CPU y transformarlos en información comprensible y representable en un dispositivo de salida. En este caso sería un monitor, un televisor, un proyector. La tarjeta gráfica depende de la resolución que tenga, de la resolución que nos pueda dar. Y bueno, digamos que es como funciona como un pequeño ordenador, ya que tiene igual, tiene memoria, tiene un chip que sería como el microprocesador. Y bueno, en este caso ya ves, como es una tarjeta bastante compleja, ya que tiene hasta un ventilador para evitar el calentamiento del procesador de la tarjeta. Las tarjetas suelen tener los conectores, en este caso estos conectores se caracterizan por ser de una salida digital. Los de salida analógica son los típicos azules, que tenemos aquí. Y el otro sería de salida de servicio. Bueno, esta tarjeta iría situada en una de las manualas de expansión. Va separada porque actualmente, bueno, antiguamente iban a juntar con las demás, pero actualmente, al ser más rápida, pues va separada porque va a trabajar. La tarjeta de sonido es una tarjeta que ya muy pocas veces se usa porque muchas veces viene incluida en la propia tarjeta, en la propia placa base. Eso tiene la ventaja de que te ahorras una ranura de expansión, pero da menos calidad que allí separamos. Esta, por ejemplo, ve que casi todas las conexiones, tiene bastantes conexiones digitales, ópticas, y esta salida sería analógica, sería fácil. Esto luego lo voy a explicar en la red. Y bueno, funciona igual que la tarjeta de vídeo, tiene un procesador, sí, sería como el procesador. La segunda parte, bueno, la tercera parte importante del ordenador sería el disco duro. El disco duro también se conoce como HDD en inglés, sería Hard Disk Drive. El disco duro es donde se almacena toda la información del ordenador. Es una memoria ROM, que significa que es solo de lectura. Si se desconecta al ordenador, ninguna de la información se va a perder. El disco emplea un sistema de grabación magnética digital y es donde la mayoría, casi todos los ordenadores se encuentran instalados en el sistema operativo. Tal como sale de fábrica, el disco duro no se puede usar. Tendría que dar un formato que podría crear un sistema de archivos, porque si no, no se puede usar. Su funcionamiento consiste en una especie de... Bueno, tiene que ser un imán que transforma la información. Pero el disco duro está lleno de como de pequeños imanes. Trabaja con 0 y 1, que sería el sistema binario, y con el imán lo va cambiando. O sea, sería cambiar el 0 a 1. Como veis, tiene todas las imágenes, las polaridades de 0. Y bueno, pues se va cambiando. Sobre los platos, suelen llevar 4 o 5 platos de disco, aunque lo veáis que parece uno, en ellos hay varios. Y el cabezal. El cabezal este sería que la punta contiene el cabezal magnético y va cambiando sobre las polaridades de los imanes. Esto es
se mueven, y deciros también que los discos duros van cerrados al vacío, o sea que si lo abrís posiblemente, pues os cargáis el disco. Bueno, y aquí voy a hablar de las unidades de almacenamiento. Lo que hablé el otro día en clase, bueno, vamos a del bit, que es la parte mínima de información que toma valores entre 0 y 1. La siguiente sería byte, que corresponde a 8 bits. Kilobyte, 1024 bits, byte, megabyte, y va siendo siempre 1024 del anterior. ¿Sabes? Luego sería megabyte, gigabyte, terabyte y petabyte. Sería lo máximo. Lo que se suele trabajar, o el disco duro que se trabaja actualmente, suele venir de 100 gigas. Pero ya habréis visto que hay muchos que dicen un terabyte. ¿Esto lo habéis entendido? Bueno, ya como dispositivos adicionales al ordenador, sería bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. Todas 1024 de anterior. Y después el petabyte creo que hay una foto. La diferencia que hay entre un byte y un bit, porque posiblemente tenga duda, es decir, un byte son 8 bits. Si queremos calcular lo que descargamos de la red, cuando nos dicen 3 megabytes, hay que dividir, o sea, para calcular, si hablamos de bit, hay que dividir por 8 para calcular los bytes. ¿Entendido? Tiene 8 bits. Por tanto, para calcular el número exacto de bytes de información, cada cantidad de bits hay que dividir por 8 para saber cuántos bytes son. Eso es algo que es importante, porque luego la publicidad es muy engañosa. La de megatal y lo mismo da byte que bit, no lo mismo. Una cosa son bits y otra cosa son bytes. Si la velocidad que da en bit es más lento que si se da en byte, contiene menos información. Mira, bueno, ¿no? Ahí se empatiza, así que es lo que digo. Así que no tiene silencio, tiene un ruido, no me digas cómo lo consigue. Exacto, como lo típico de los kilos y los gramos y tal, que es dividido con un kilo. Bueno, dispositivos que se pueden añadir a un ordenador. Voy a hablar de lo más típico. Bueno, esto del Blu-ray es lo más actual, por eso. Pero sería como el dispositivo de suelo grabado de CD o de DVD. Ahora mismo se está empezando a usar lo del Blu-ray por la novedad. Y más que nada porque el DVD algún día llegará a estar, por eso. Más que nada por la capacidad, hombre, que actúa igual que todo. Es un CD que con el láser va grabando y ya está. No tiene más. Disculpa, Blu-ray es la E, ¿no? Es Blu-ray. Digamos que la evolución es Blu es azul, Blu es. ¿Me parece? No, sí. Es Blu-ray, Blu-ray. Más que nada es la capacidad. Y el rayo que graba en un CD, o sea, el CD de las cifras tiene más grande. El Blu-ray para ganar capacidad, lo que antes es más pequeño el rayo, y así es. Tiene más capacidad. Creo que tiene 8 gigas de capacidad del Blu-ray. Los DVD tienen 4 y los CD tienen 4. Sí, bueno.
bueno, el DVD es doble capa, que lo que hace es grabar como a dos capas. Es como el doble de mi capacidad. Y ver cuánto se va a estar haciendo. Explica un poquito de más sobre eso de las capas, el aspecto y el reverso. Porque es importante. Parece ser, estoy ahora confuso con eso de la luz y el luz. Vamos a ver, el límite, las estadísticas últimas dicen que el límite de grabación de un soporte óptico de ese tipo son hasta 200 gigas, anverso y reverso. Es decir, el ultimísimo Blu-ray puede grabar hasta 200 gigas, imaginaos, en un disco, ¿te parece? 200 gigas. Normalmente los DVDs que utilizamos son 4,7. El DVD que compramos, podemos grabar 4,7, quizá un poquito menos, ¿eh? 4,7. Si se graba por el anverso y el reverso, que los hay, sobre todo para películas, hasta se podrían grabar 12 gigas. O sea, hay películas que comercializan, que tienen grabado anverso y reverso, y ocupan 12 gigas. Pero claro, el ultimísimo grito es esto. Todavía no se comercializan los Blu-ray o Rey de 200 gigas, pero los hay. ¿De acuerdo? ¿Ha fijado por dónde van las cosas? Bueno, y después también, pero el Blu-ray hace. Está empezado hace unos meses, ya que antes había también el HD-DVD. Había como una guerra entre las dos. Los fabricantes de Blu-ray y HD para que la tuvieran en el mercado. Esto sobre todo el Blu-ray se queda en el mercado, más que nada porque la PlayStation 3, al tenerla ya mucha gente, pues el formato que usa la PlayStation 3 está después del Blu-ray, por eso está quedando en el mercado. Los HD pues ya se quedaron en el mercado. Bueno, hablando ya de dispositivos obsoletos, pues los más conocidos tal vez sería dispositivos para ordenadores, pero también podríamos hablar de cintas magnéticas y tal, que también se podrían conectar al ordenador. Bueno, pues aquí tenemos el típico disquete y la unidad FIS, eran discos FIS que tenían 200 megas de capacidad. El disco tenía un mega y medio más o menos. Estos dos ya se han perdido. Todos los dispositivos que estoy hablando, tanto los reproductores grabadores de CD de Blu-ray como estos, pueden ser externos o internos. Es decir, pueden estar dentro del ordenador o pueden estar fuera, conectados mediante USB o cualquier otro conector. Esto de arriba es la disquetera, que es lo que más utilizaba, y esto de aquí es el FIS. Esta IP. Eso se utilizaba más que nada en el campo profesional. Más que nada por la capacidad, pero luego salieron los CDs, regrabables y eso, y ya pues se fue perdiendo ambos. El disquete se ha perdido completamente con la aparición de la memoria flash. Una memoria flash sería una memoria ROM, que es una memoria ROM que no necesita nada de vuelo. Bueno, los periféricos son dispositivos que permiten la comunicación entre el usuario y el ordenador. Es decir, aquellos que transmiten al ordenador las instrucciones del usuario y muestran los resultados de las mismas. Bueno, el más importante sería el monitor. El monitor hay varios tipos. Ahora voy a hablar de todo. Los PRC, cathode ray tube, bueno, pues son conocidos como pantallas de tubo. Estos tienen la ventaja de que permite la representación de una gran variedad de colores.
esto es como la televisión, da igual. Tenía un tubo que tubo al vacío que representa el acto, para decir, más o menos. La desventaja que tiene es que ocupa mucho espacio, pues ya están desapareciendo. Además, los campos magnéticos les afectaban. Pero podéis saber si con el tipo de cachimí más cerca podéis saber cómo más que afecta, ¿vale? Y bueno, pues sería los monitores de tubo que ya no se usan. La siguiente sería las pantallas de LCD. Se compone de un cristal y detrás lleva como un líquido sobre el que aparecen los colores y las imágenes. Esto lo que pasa, son máquinas y por tanto son las que utiliza la mayoría de los portátiles. Hace que los colores se vean a la calidad, ya que eso lo podéis ver entre uno. La diferencia entre estas y las anteriores es que la anterior pues tiene mucho más color que esta. Y es que esta, la calidad que da es mucho más baja que la anterior. A ver, se ve peor tanto, no sé si sean peores, pero son peores. Y que bueno, esta pierde la calidad y no se mira dentro del cono de visibilidad. O sea que no se ve igual el centro de color. Porque el cono de visibilidad es mucho mayor. Ya lo que decía, que serían las pantallas de plasma, que utiliza otro formato, ya que utiliza la descarga de una mezcla de gases nobles que es inerte e inofensiva. Tiene un tiempo de vida muy largo, una mejor resolución de brillo y por tanto, por todo esto, son muchísimo más caros. Vea, miren por donde lo vea, lo va a salir igual. El problema que tiene esto, que al tener un cristal, al estar proyectado todo con un cristal, pues a veces tiene brillo, porque no suelen ser pantallas de brillo, no son más. Ese es el problema de aquí. Ya como la última novedad serían las pantallas OLED. Es una nueva tecnología que aún todavía no está investigada. En esta, por ejemplo, ¿ves? Como tienen un grosor de 0,05 milímetros. Muy bien. Como ventajas, que tiene mucho más rango de colores. O sea, no va a tener problemas que tenían menos consumo, mayor ángulo de visión, y el problema que tiene es que los materiales de los que están fabricados se estropean muy rápidamente y ves pues, como una especie de plástico, y eso es lo que actualmente se está investigando para lograr que no tenga un se puede lograr pues. Otros periféricos que tenemos pues sería el teclado, bueno, esto ya son periféricos básicos también. El teclado que es el dispositivo para introducir el orden en diversos en el ordenador, la disposición de las letras varía según la región geográfica de la comunicación. Aquí en
también que se llama teclado QWERTY, ya que en la línea superior está la Q, la W, la E, la P, la I, se conoce como eso. Y eso es la que está dispuesto según las teclas que más se usan, para que haya más comodidad para escribir. Ratón, transmite las señales digitales del movimiento del mismo al PC y nos permite controlar los datos que nos ordenan. Empezaron los ratones de bola y ahora lo que se usa son los, no son ratones láser, sino ópticos, consisten en una luz y un receptor que se indica el ratón del movimiento que se hace. Y luego ya lo último. Y bueno, también se ha puesto la tableta gráfica. Esto se suele usar sobre todo en el ámbito profesional, sobre todo se usa para arquitectos y cosas de dibujos. Es un dispositivo sobre el que se pasa un lapicero óptico y también las imágenes al formato digital por medio de la luz que incide sobre el documento o la fotografía y se convierte digitalmente. Y hoy en día esto se ha unido y se ha creado el puerto multifuncional para evitar tener 5 aparatos en la mesa de la luz. Bueno, ya pasamos al software. Puede ser más interesante también. El software es un conjunto de programas, de las instrucciones informáticas que permiten ejecutar ciertas tareas en ordenador. Voy a empezar el video. Vale. Conjunto de programas, de las instrucciones informáticas que permiten ejecutar ciertas tareas en el ordenador. Comienza también que hard es fuerte, hardware y soft es móvil. El uno es fuerte en la máquina y soft es un soporte lógico. Un conjunto de programas, instrucciones informáticas que permiten ejecutar ciertas tareas en ordenador. De la presentación como el papel de este video. Está colocado en el grupo y está colocado en el campo virtual. Está en el grupo y está en la virtualización como en el campo. Y si es como el dinero, ¿lo habéis pasado también? ¿O dejamos el grupo? El software más básico sería la BIOS. La BIOS es un tipo de software especial para hacer digital. Está dentro de una memoria que es una memoria ROM que funciona mediante la pila SLU. La pila lo que hace es darle de energía por el rato, porque si no se borraría la memoria. Y la BIOS
todas las células y tú tienes para cargar cada dispositivo. Ya está el disco duro, las unidades de disco, las que tenga el servicio de ordenador. Esto es lo que cuando se entra el ordenador, o sea, para entrar en el setup, pues usa su. Ahí está cargando las instrucciones para que el ordenador sepa lo que tiene que cargar en cada momento. Si quites la pila, pues es bueno. Entonces, la pila no se gasta. Está desarrollado por Apple,
Y sobre todo está extendido en Europa cada vez más, pero en Estados Unidos está bastante extendido, tanto no solo en México como en Europa. Y deciros que este es el sistema operativo por excelencia para aplicaciones profesionales. Más que nada por la rapidez que en el sistema operativo. A diferencia de Vista, pues no lo funciona mucho. Descargar gratuitamente, y en los últimos años ha proliferado entre las empresas dedicadas a la informática, más que nada porque cualquiera puede desarrollar otro tipo de software dentro de ti, se puede programar cualquier cosa. El mayor problema de Linux es que la mayoría de las aplicaciones que existen en el mercado de software no están desarrolladas, no funcionan en Linux. Y más que nada se utiliza para el ámbito profesional, aunque hay gente que lo usa para el doméstico, pero por ejemplo una impresora necesitaría el driver de la impresora, que sería el controlador de la impresora, necesitaría ser reprogramado para funcionar aquí, ya que no se desarrolla dispositivos para varios sistemas. Pues tienes que instalar en un ordenador dos sistemas operativos diferentes. Sí, se puede instalar tanto Linux como Windows. Y además, se puede instalar en el Mac. Windows en el Mac también. Por eso, esto se puede hacer, porque Windows puede ser partición. Luego, se formatea el disco, se puede hacer partición. Se puede dividir el disco en partes, como compartir eso. Lo que es instalar, y si no, no es para ti. Pero cada cliente de disco cuando sale a fabricar, se hace crear un sistema de archivos para poder usar a cualquier cosa. Tan Mac y Windows usan sistemas operativos diferentes, por eso el problema que puede dar. Pero se puede hacer. Aunque si está el Mac en un PC no va a funcionar. Y bueno, aquí os he puesto más una comparación a la publicidad de Apple con la PC y luego si la tengo. Windows. Positivo en la compatibilidad con cualquier programa, sistema universal, en todo el mundo, por igual, casi todos los PCs tienen que estar, todos los PCs usan Windows. Lo negativo, el código está cerrado, es igual a las restricciones del programa. El macro, diseñado por Apple, pues, funcionalidad profesional, mayor velocidad, seguridad, no hay. Yo creo que no hay ningún virus la gente de Mac, porque más que nada por los hackers viendo que se diseñan un virus, los hacen desde Mac, o sea, no les interesa que haya de virus. Lo negativo fue el precio más que nada. Y la poca atención de Apple que viene a ser para dispositivos tipo iPhone y tal, pero más que nada es el consumidor. Y el Linux. El código abierto, si cualquier programador puede hacer cualquier programa, y el negativo, pues su estricto uso profesional. Las aplicaciones. Como el sistema operativo no libre mucho por sí solo, aunque todo el sistema operativo ya trae sus aplicaciones propias, pues. Hay que instalar aplicaciones. Algunas de las cuales ya comienzan a venir con el sistema operativo. Y no necesitamos adquirir las aplicaciones. En el ámbito de la informática, que sería todo lo usado como en la oficina, ¿no? Tenemos lo que más se usa, la Swift Microsoft Office, que tiene procesador de textos, el Word, presentaciones PowerPoint, Excel y tal. Y muchos programas más a la universidad. El procesador de texto sirve para introducir texto en el ordenador, para crear documentos. Las presentaciones, para crear presentaciones de diapositivas, como esta.
hojas de cálculo viene a ser lo que sería un libro de contabilidad con sus casillas y tal. Bases de datos, mediante el cual podemos organizar la información y acceder a ella mediante informes y consultas, y esta aplicación se usa para, sobre todo para una biblioteca o una biblioteca. Y también el asunto de organización profesional, que tiene su propia agenda, un gestor de mail y tal. Esto es de Power, que es el libro de información. Esto tomó alguna nota porque una pregunta del examen es tipología de software. Tipología de software. ¿Qué tipología hay de software? Aquí estamos negativos a software, y a funciones, para discutir datos, y eso ya es tipología de software también. Base de datos, base de cálculo, cambio de textos. Me tomo alguna nota de esto porque el examen seguro. Bueno, Microsoft hace nada gratis de financiar cosas, ¿no? Pues hace 2 años así se creó OpenOffice, creado por Java y Google, pero también ha participado. Quieren hacer una suite de, igual que la de Office, tiene sus procesadores de textos, presentaciones y todo, tiene más o menos todo lo mismo. Entonces, para hacer hasta base de datos. Se puede bajar por internet, es gratuito, y los formatos que usa ya hoy en día ya son los mismos. Empezaron siendo distintos, pero ya se puede trabajar con todo, todo lo mismo. Pero bueno, ahí tenéis la página web, pues alguno lo quiere bajar o algo. Y parece que no lo entendía muy bien. Y solo se le dijo a partir de la tela hoy.
Buscando y dar el buscador la herramienta
estaría como acotando la búsqueda, está escarbando un poco todo lo que hay, un poco todo. Le digo eso, porque utilizo unas herramientas con los operadores, el IN, el O, el NO, que no lo sé, pero que la programación te permite que no sea tan loca la búsqueda, sino que hay algo de inteligencia en esa búsqueda. Se combinan unos. Bueno, de eso ya me iré viendo más adelante con más datos. Bueno, ahora se habla del software profesional, mezclado sobre todo en lo audiovisual, porque es más o menos lo que se ve en el mundo. Tenemos como la compañía más importante, la clase de Adobe y Macromedia. Adobe y Macromedia se dieron hace unos años para desarrollar todas las aplicaciones web y así hacer todo el mercado audiovisual. Bueno, fotografía de Photoshop, vídeo de Premiere, esto de vídeo de la CS, si me invita más, el Premiere, viene el video por AVI, viene sonido de audición y edición web de Dreamweb. Todas son de Adobe, actualmente, aunque el Dreamweb, por ejemplo, es de la Macromedia. El Flash también, que es una aplicación para ver vídeos y también internet. Era de Macromedia y ahora está doble. Ahora todo se llama. En edición de vídeo profesional tenemos el AVI y el Pinnacle a mí nos ha comprado por AVI y viene a ser como la edición básica a nivel usuario de AVI. El AVI es un programa profesional que se usa en Cine y cualquier edición de AVI. Y bueno, todos estos son de pago, que como ya sabéis se pueden bajar ahí. Y luego tenemos el software libre, que viene a ser como el DIM, el OpenOffice, de código abierto, creado por programadores que les gusta desarrollar esto gratuitamente. Y bueno, tenemos el vídeo, tenéis el DAVI demo, y en audio el Audacity, que ya hablar en el comunicación. Bueno, esto en cuanto al software profesional de edición de vídeo, que es lo que más vamos a entrar aquí. La telecomunicación es un ordenador para entender cómo un ordenador se conecta a una red o a internet. Aquí, pues lo que tenemos es un
router o modem que actúa de puerta de enlace. Este puede estar con un servidor, que sería lo que administra toda la red. El servidor sería esta parte, administra toda la red, tanto de internet como la intranet. Para internet usamos el router o modem que nos permite la conexión vía telefónica o vía óptica. Ahora está cambiando a internet. Este sería el portátil, sería un bloqueo que puede salir toda la información, pero la mezcla se puede limitar para que no se meta a vivir con la gente. Los soportes de la red. En modo físico tenemos, sería por cable, sería el coaxial, lo que un poco para encima, pues consta de un hilo con un conductor central, que sería el, este cable de coaxial es de vídeo. Este sería el punto central, que sería lo que se conoce como macho, y luego el receptor también tiene el punto central, que sería la estos cables están sostenidos magnéticamente para que no se estén interactivos. El otro cable que tenemos aquí sería de fibra óptica, que se basa en un diodo de láser o LED que se transmite a través de un canal de fibra óptica. Esto proporciona mayor rapidez. O sea, es lo que yo veo sobre todo en el audio, aunque esto lo utilizan en internet. Y el soporte aéreo que tenemos como, bueno, los más conocidos serían el wifi o el Bluetooth. El Bluetooth, aunque sea esto solo se usa para móviles, también se puede usar tanto para ordenadores como para cualquier conexión. Esto lo que hace es que se conecte con ondas electromagnéticas que están